Muy bien, pues el premio de orientación y consejería es otorgado a un joven muy especial. Este chico ha mostrado grandes destrezas de liderazgo, de ayuda, empatía hacia los otros, hacia los compañeros, hacia los maestros, hacia la facultad, hacia todo el mundo en general. Y me siento inmensamente feliz poder llamar aquí al prosenio, al estudiante Santos Antonio Pavón. Luis Ortiz.
buenas tardes a todos y felicidades. Dar gracias es muy importante. Ser agradecido es importante. La estudiante ganadora de premios Helen Keller desea agradecer muy particularmente a el profesor Roberto Báez Rodríguez y a la licenciada Rineria Torres Sandoval. Pasen por aquí. La placa lee como sigue: en agradecimiento a por la dedicación y apoyo a la estudiante Michelle M. Rivera Báez por su condición especial y que gracias a su aportación logró una meta, dado hoy 28 de mayo de 2015. Muchas felicidades. La Copa de Excelencia, Manuel.
que tomaron, ¿verdad?, el reto de participar por la Copa de Excelencia. Yo sé que también hay chicos allá abajo que se distinguieron, ¿verdad?, como estos cuatro, pero pues, por una razón u otra, ¿verdad?, no prepararon su portafolio, pero felicidades también a ellos porque hay que reconocerlo. Y a estos cuatro chicos, felicidades, viendo, ¿verdad?, esas carpetas, no tan solo yo, sino tres personas internas de nuestra escuela. Todos llegaron a la conclusión que el estudiante que gana la Copa de Excelencia es Andrea Alvarado Zarate. A Anaís, a Dixon y a Oswald, que también hicieron excelente trabajo. Felicidades también a ellos, son excelentes y sigan cosechando triunfo, muchachos. Antes de ir a la entrega de diplomas, la colaboración.
graduación de grados, queremos reconocer las tres personas que hicieron, ¿verdad? Porque hubo más personas que colaboraron. Queremos, ¿verdad?, darle reconocimiento a tres personas importantes en esta graduación que hicieron posible estos actos. Y le pedimos al señor Edwin Núñez, señora Jessica Maldonado y la señora Gina Delgado que pasen por aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos tres, ¿verdad?, que hicieron posible estos actos de graduación. Gracias.